hasta el diablo. Sabe que esa muchacha, yo como que me he enamorado de ella, me gusta esa muchacha. ¿Eh? La que yo estaba, usted sabe, directora, la que yo estaba atendiendo, sí, claro. Que no tiene familia. Esa muchacha como que me llenó el corazón a mí. Y me da pena que tiene dos niños y vaina, y ella quedó como medio normal en la mente. Sí, tú me dijiste que tenía. Yo quiero ver para yo ponerla, darle su medicina, pastillas, para medicar y cosas. Ella anda como vaina, es una buena muchacha, le ve que como que está pasando lucha a ella. Sí, claro. Como algo familiar está ella pasando, sí, algo, no sé, sí, ella está, sí, sí, sí. Mira, yo conozco a la niña, párate. Muchacho. Niña. Hola, niña, usted es que está en el hospital, el aero. Ay, mi hija, yo ando buscándola a ustedes también. ¿Usted no me está su mamá, no? ¿Y tú estás en sola toda la vida por aquí? Venga, vámonos conmigo, venga. Vámonos conmigo. Ven, niña, que yo escogí a tu mamá, yo también ando buscando a tu madre. ¿La encontrás a su madre, usted? Sí, pero la vi, mi. Está loca. Está loca. No se apure, mi niña, que eso no le hace falta a ella, ya sabe que yo me encuentro bien. Yo la estoy buscando para medicarla, para que juegue con su mamá. ¿Por qué la tela viene ahí? ¿Por qué lado, más o menos? Yo voy para allá a buscarla, mi niña, me dice para su casa, ¿dónde ustedes viven? Ah, ¿dónde? Vamos para allá, a ver, para ustedes viven, para darle vuelta. En serio, me ven, ay, Dios mío, mira, Dios se muere. Perfecto.
prefiero, porque ya era dinero que te hacía falta, dinero te voy a dar. Pues claro, es que realmente, oye, pero... $300. Sí, que yo voy a pagar. $300. Sí, en la cuenta de la reserva. Ah, pero dime, yo pago casa, yo pago luz, yo pago agua, espérate, yo pago todo. Y tú pagas la comida, espérate, espérate. Tú pagabas casa antes de estar ahí con ella. Yo te puedo dar ahí $200. Bien. $200 te da. En la cuenta en el barra reserva. Y ahí para allá, desde que tú me depositas, ahí me meto, cambia la hoja y cambia los tratos. Mientras tanto, tú sabes muy bien que yo no voy a tener que tener ningún tipo de responsabilidad porque son mis... No, mira, yo llegando allá te voy a mandar y eso. Lo que pasa es que ahora mismo estoy estresada. Te estaba buscando desde ayer. Ay, sí. Y hoy me tenía que ir. Me voy a poner prieta, entonces pica demasiado. Mira, está bien ya. Deposita, y después que tú me depositas, entonces ahí yo cambio el trato y trato a la muchacha bien. Ah, pero tampoco. No, está bien de la hora, que eso me lleva ahí un rato. Pero tampoco tanto, porque tú no me dices ni siquiera hasta qué plazo es. Yo no me voy a quedar con la muchacha. ¿Cómo esa mujer tiene los corajes de dejar a esta pobre dos niñas en el mundo? ¿Y quién sabe qué es esa mujer? Esa mujer lo va con su niña, lo dejo. Mira, hablamos después, que no tengo tiempo. Ay, cuento. Esa fue que se desesperó porque ni la mamá la aguantó y la dejó botar. Y ella que tiene que ser responsable, que me mande mi cuarto. Yo cambié, para poder hacer. ¡Pero espérate! ¡Ay, Dios! ¿Y qué tiene esa muchacha? Yo la conozco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será?